Purcito. ¡Ey! Vente para acá, vente para acá. Dame la mano. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo, ¿sabes? Tío. ¿Sabes qué hace mucho tiempo que no hacemos? ¿Qué? Un reto de bueno, estos guapos. Es que a ti te gustan los retos, eh. Yo te propongo, como estamos en plena época de God of War, ¿sí? Jugamos a God of War, nos inventamos algún reto. Ajá. Y el que pierda, hachazo en el lomo. A mí la idea de liquidarte y eso me parece bien. Pero tengo otra idea para ti que igual es un poco menos extrema, pero igual de divertida. He descargado hoy Collateral Damage, ¿vale? Un juego en el que tú te conviertes en un gato que tienes que ir tirando las cosas para vengarte de la humanidad. ¿Crees que podemos llegar a hacer un reto con eso divertido? A ver, el juego parece propicio, pero enséñamelo primero. Te enseño el juego y vemos a ver qué reto podemos hacer. Ya tenemos por aquí Collateral Damage, es un juego que vosotros también podéis comprar en vuestra PlayStation Store. Os explico un poquito de qué va. Bueno, te lo explico a ti, que me parece que estás un poquito perdido. Bueno, ya veo el gato, veo el desorden. Tú eres un gato, exacto. Sí. Y el juego tiene dos modos. Uno, que es el Litterbox Mode, en el que tú, bueno, eliges un gato, eliges... Este se parece al mío. Este se parece al tuyo, muy bien, me alegro muchísimo. Eliges uno de los niveles, uno de las escenas que tiene el juego y... Pues te mueves por la casa tirando cosas. Ponlo. Eso es como un poco, ¿no? Tú a tu aire. Y luego hay el de Objective Mode, que también tenés que elegir un gato. Elegiremos este blanquito, por ejemplo. Y nos pone un reto. Ahora, por ejemplo, es que estamos... Mi cena, 5 minutos tarde. Exacto. Es tiempo time de to hacer make a mess. Claro. Es porque que estás enfadado. Así piensan los gatos de verdad. Claro. Tienes que tirar el máximo de cosas, ¿eh? Ahí, por ejemplo, ¿ves? Y tengo, exactamente ahora tengo 5 minutos, bueno, 6 minutos, para tirar 260 objetos. Por ejemplo, me subo por aquí, ahí. Eres un gato, eres ágil. Soy un gato, tengo un aim de gato increíble. Claro, eso te iba a decir, necesitas aim para jugar a un juego de gatos. Ahí está. Y el objetivo, pues como te digo, es ir tirando todas las cositas. Y ya está. Y ya está. Vale, se me ocurre el reto. ¿Qué se te ocurre como reto? A ver. Como 6 minutos igual es mucho, o sea, muchos objetos, te propongo que hagamos un minuto cada uno y el que menos objetos haya lanzado en un minuto, ¿sí? Tiene que comer pienso de gato. Oye, facilitó el reto. Vamos allá. ¿Te parece bien? Vamos allá. Venga. ¡Mira, que has liado! Vale, vamos a que sea cada uno en el mismo escenario, ¿no? Para que no haya ventajas... De estadio, de campo. Vale, yo me voy a elegir el gato blanco. Tú no puedes copiarme, ¿eh? Vale, no, yo me cojo el mío, el otro. Voy a ponerte un minuto aquí. Nuestros amigos de edición harán la magia y lo pondrán por aquí en algún lugar para que lo veáis. Ajá, el cronómetro. Un minuto exacto. Y los objetos que hayas tirado, ¿vale? Y después voy yo. Venga. Le doy a Go. Aún no le des, ¿eh? Ya. Cuando salga todo. Venga. I have too much energy. Time to make a mess. Venga, ¿no? Tengo mucha energía. Venga. Tengo que destrozar ahí. 3, 2, 1, ya. Vale. ¿Le has dado ya? Sí. Vale. Dale, esto, dale, para empezar, fuera. Vale. Saltito por aquí. Mira cuántos libros. No me puedes copiar esto, ¿eh? Porque yo soy un auténtico crack. Soy el mejor del mundo. Pero si no estás tirando ninguno. Pero porque no se quieren caer. Y está lleno de cosas. Te quedan 20 segundos. ¿No me dejas subir? Vale. Tienes hambre. Madre mía, tú, cómo los tiro, tú. ¿Quieres pienso de gato? Mira, soy McGregor, tú. Mírame cómo golpeo. 4. Calcetín. 3. Calcetín. 2. Calcetín. 1. Sí. Tiempo. 23. No, ese no ha entrado. Sí, ese ha entrado. No ha entrado. El golpeo ha sido antes de que se acabara el tiempo. Mira, te lo voy a perdonar. Vale. Porque es el 23, es 23, el número de Jordan. Como Mike. Número de David Beckham. Como ahí dijo Bad Bunny. 23 como Mike. Tienes que hacer más de 23. Si haces 23, comes tú también porque has sido el segundo. 3. ¡Ya! ¡Qué tramposo! Primero las almohadas, claro, tengo. ¿Pero por qué tiras cosas grandes? Es lo más difícil en caer. Sí. Eres el peor gato de la historia. Va, ¡vamos! Vas a ganar. ¡Pero tírate! Vas a ganar fijo, chaval. 21, 22, 23. Uno, ¿no? Nah, increíble. ¿Qué tiempo me queda? Eres un... He ganado. 5, he 4, ganado. 3, 2, 1, 0. Dame revancha. No. Doble o nada. Si hago más de 30 en un minuto, mira, yo como igual, pero los dos comemos. Si haces más de 30. Nos repartimos lo que me iba a comer yo. Venga. ¿Vale? Venga.
Venga. ¿Cómo has tirado tantos, tío? Vale, 3, 2, 1, ya. Vamos, vamos, gatito. A por las cosas grandes. Sí, sube, sube ahí. Vamos, 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 niño. 6 de golpe. Empiezo bien. Buena, cambiamos, que esto no lo has hecho tú. Cambiamos para allá y ha sido el error de mi vida. ¿Vale? Corre, por favor. Gato, de verdad, eres el peor. 10 segundos. El gato este es el peor, tío. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Increíble. ¿Cuánto me queda? Para el gato, ¿sabes? 5 segundos, nada, nada, ni lo intentes. Bueno, por lo menos 24. ¿Cuánto queda? Tiempo. Mano, te he ganado. ¡29! Porque han entrado. Bueno, vamos a ver. Han entrado 5 segundos después. Te toca comer. ¿Vas a metértelo todo? Sí. Venga, yo todo a saco. 3, 2, 1, ya. No potes, ¿eh? Imagina que eres un gato. Tú piensa en eso. Piensa en cosas bonitas. Te deja el regustillo, pero tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, amigos, pues no le hemos pegado un hachazo, pero el pulsito se nos va. Así que si os ha gustado el reto, dejándoos un like. Os propongo, si queréis, aparte de jugar a Collateral Damage, que vosotros mismos probéis comida de gato y nos digáis qué tal está. No está muy buena, ¿vale? Ya os lo digo. Pero bueno, dejándoos un like, un comentario, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo de Conexión PlayStation. ¡Chao! Está potando, yo creo.